antiguo Perú, aparte de la agricultura, dos fueron las actividades más notables. El tejido y la cerámica. Dos artes que inmortalizaron a las culturas desde antes de los incas. La producción textil desde tiempos de los Paracas alcanzó tal variedad y calidad que sus productos se incluyen en las obras maestras universales. Entre los Paracas era común la figura mitológica de serpientes y dioses regionales. Las plumas, como en el caso de la cultura Chimú, eran parte del tejido y representaban pumas y pájaros míticos. La cerámica, por su lado, tiene su propia historia, desde los primeros alfareros hasta los más elaborados, como los vasos policromados de Chavín. Continuaron con los nazcas, chimúes e incas. La herencia de estas culturas todavía se guardan en las manos mágicas de nuestros contemporáneos artesanos en el Perú. Son varios los pueblos y lugares en los que se conservan el arte del barro y de los tejidos. No solo se acostumbra a producir cerámica utilitaria, sino también ritual y religiosa. Es el caso de los toritos de Pucará. Es el animal que ha dejado profunda huella en el alma andina, tanto que en Santiago de Pupuja, en Puno, se le modela en arcilla adornado con un vidriado verde o marrón. Otro de los pueblos de vieja tradición es Quinua, pueblo que se encuentra a 30 kilómetros de Ayacucho, que se hizo famoso no solo por su gesta heroica en la independencia, sino también porque sus hombres amasaron el toro y la moldearon como panzones, mansos y con cuernos de botones de rosas. De otro lado, en Quinua se representan las iglesias de diverso matiz, tamaño y función. Todavía es común ver que las iglesias de barro están ubicadas en los techos de las casas, contra desgracias, después del techado en medio de los zafacasas. Quinua, a 3.369 metros de altura sobre el nivel del mar, guarda la tradición de sus alfareros, quienes producen recipientes, vasos, jarras, candelabros, entre otras tantas maravillas. Otra de las maravillas artesanales del Perú es el retablo, precisamente en la región de Ayacucho. Allí nació con el nombre de Cajón de San Marcos. Vino desde el otro lado del mar y rápidamente se convirtió en el arte peruano en el que se expresan los sufrimientos, la vida, tradición y esperanza de los pueblos. Los retablos surgen en el siglo XIII. Como parte del arte catalán en España. También hay obras del arte flamenco del siglo XVI. Cuando llegaron a nuestras tierras, dentro de la caja se insertó la piedra huamanga. Uno de los personajes más requeridos era el del apóstol Santiago. Luego se utilizó la madera y la pasta. Uno de los grandes del retablo fue Joaquín López Santay, Premio Nacional de Cultura en la década de los 70. Hombre del siglo pasado, quien dejó una gran herencia cultural que fue retomada por Jesús Urbano. Los momentos difíciles que vivió el Perú también fueron retratados en los famosos retablos. En esta orientación tiene su lugar la familia Jiménez. Florentino cree que a través de los retablos se enseña la historia. Por ello, en sus cajas ha graficado parte de la lucha por la independencia. El arte ayacuchano no olvida la piedra huamanga, que se independizó del retablo y adquiere matices propios. Esta obra ha traspuesto fronteras y ha llegado a otros continentes. Como para equilibrar la creación andina, en Catacaos, Piura, también se modela el barro en forma y figura que se adapta a lo peculiar del área.
arte, de vistoso volumen que combina los colores de la región. Se retrata la vida y forma de los hombres del norte de nuestro país. San Pedro de Cajas es uno de aquellos pueblos de fama por sus tejedores. Los telares trabajan todo el año, a excepción de la semana del 26 de junio, en el que los tejedores celebran su fiesta patronal. La rueca y los telares a pedal son la principal técnica. Los tapices son verdaderas obras de arte. El reto de las alfombras y tapices abarca desde construir un paisaje hasta rostros y fotografías. La técnica especial combina la calidad del dibujante y pintor con la del tejedor. Todos los hogares tienen sus telares, cual si se tratara de uno de sus hijos. El arte de los mates es otra forma estética que tiene vieja historia. La calabaza es la materia prima con el que se fabrican los mates. Probablemente fue el norte donde abunda la cuna de este arte del grabado. La técnica radica en la utilización de punzones para dibujar las alegorías y quemarlas suavemente para darles color y matiz. Este arte lleva caracteres propios. Atrás se dejaron las simples figuras geométricas para dar paso a cuadros de danzas y fiestas, como la marcación del ganado y hasta la vida de algún personaje. En San Juan de Sarua, en Ayacucho, se sabe que pintan unas tablas cada vez que alguien construye una casa, para, a manera de bendición, convertirse en la columna emocional de los sarahuinos. El arte ha transpuesto distancias y en estas tablas viajan representaciones de la vida rural campesina. Su sabiduría en el agro, en la medicina tradicional, en los meses del año, los recuerdan gracias a sus tablones. El eucalipto, la chacha, el pate son árboles cuyas maderas secas son la base de las pinturas naturales y de tierras de colores. La orfebrería es el otro gran arte nacional. El oro y la plata desde siempre fueron concebidos como representantes divinos. Siempre estaba asociado a lo sagrado. Dos pueblos son los que tienen fama de orfebres. La filigrana en Catacaos es parte de la cultura y la sangre norteña. Son descendientes e hijos de quienes decían que tejían los rayos del sol. Los matrimonios no ven mejor regalo que personajes de la cultura norteña, donde no faltan los gallos de pelea y los caballos de paso. San Jerónimo de Tunam es la otra tierra del oro, la tierra de Catarina Huanca. Los plateros de San Jerónimo nos recuerdan a los Túpac Yupanqui, Máximo Fuentes, Paulino Ledesma, entre otros, como los artesanos que han marcado huella en la cultura huanca. No hay casa que no tenga un taller. Su fama ha llegado a diversas ferias y certámenes de competencia internacional. En el Perú no hay feria que no muestre lo grandioso de la creación artesanal peruana. Allí juegan un partido aparte los repujados en cuero, de valor y utilidad diversa. La cestería, que es propio de las manos que manejan totoras, pajas o palmeras, venga de donde vengan, con el que se hacen las más increíbles creaciones. Conscientes de ello, Canto Andino convoca a entrelazar esfuerzos por mostrar las manos mágicas del Perú, que sabe de arte en molde y tejido. Admirando que nuestra cultura ha resistido cualquier embate adverso, por lo mismo que honra a sus artesanos. Thank you.
tan cariñosa.